Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Antes de comenzar el video quería mandarle saludos a Emiliano Telechea, Thiago Rosas, Joseph, Immanuel Chagas y Matías Sebastián. Mira, justo cuando estoy a punto de hacer este video, descubrí que el Paco Rodríguez ha dado positivo por COVID-19. Así que en realidad, cuando te pones a pensar, este video no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque mi argumento iba a ser que la Riera probaría a Paco Rodríguez contra Fénix para ver si rinde bien. Así que la razón por la que decidí hacer este video fue porque quería hablar sobre quién realmente debería jugar al lado de Kagelmaker. En el partido contra el River Plate, todo el equipo jugó horriblemente, pero creo que de todos los jugadores que jugaron mal, Formiliano fue el que más se destacó. Sobre todo cuando hablamos de la última jugada del partido, donde el jugador de River marcó un gol en la hora. Si repetís esa jugada, podés argumentar fácilmente que Formiliano debería haber bajado al jugador paraguayo, evitando que suceda el gol e incluso recibiendo una tarjeta roja, con la que hubiera estado bien porque hubiéramos terminado el partido empatados, lo que significa que clasificaríamos a la siguiente ronda. Ahora, muchos de ustedes probablemente dirán que estoy exagerando, que el Tito no ha jugado tan mal en esta Copa Sudamericana. Hasta ahora solo hemos recibido 2 goles en 5 partidos, y lo entiendo totalmente, pero en mi opinión, la única razón por la que solo hemos recibido 2 goles es por las increíbles actuaciones de Gargano, Trindade, los laterales y en realidad todo el equipo. Dirá que Formiliano ha sido el más débil del equipo. La única razón por la que no te das cuenta de eso, a menos que te concentres en verlo jugar, es porque el 99% del equipo está jugando bien. Hemos controlado muy bien el medio campo en esta copa y hemos marcado un montón de goles gracias a los delanteros y los jugadores como Piquerez, Gio González y Acosta, que ayuda a los atacantes. Si controlas el medio campo y tenés más posición de pelota, es muy difícil para el otro equipo crear oportunidades de gol. En realidad, los equipos contra los que hemos jugado no han estado al mismo nivel que Peñarol. Kagelmaker y Formiliano realmente no han tenido que hacer ningún trabajo en defensa aparte de cabecear la pelota fuera del área. Ahora, no digo que sea fácil, porque obviamente tenés que estar concentrado en el partido durante 90 minutos. Cualquier pequeño error te puede costar. Pero el partido contra River te mostró que Formiliano está pidiendo banco hace rato. Se complica solo, parece muy nervioso cuando tiene la pelota en los pies, lo que lo lleva a patear pelotazos. Y por último, creo que a veces su toma de decisiones es mala. Hay una razón por la que los hinchas han querido más variedad cuando se trata de zagueros. Realmente no tenemos opciones para ese puesto, y las pocas opciones que tenemos no son tan buenas. Abascal. Antes de enterarme de lo que está pasando con el Paco, iba a sugerirle que lo dejara jugar contra Fénix y ver cómo anda. Si querés que sea honesto, creo que deberías dejar a Formiliano en el banco y hacer que Paco comience cada partido. Ha demostrado en el pasado que es un defensor sólido y en Ecuador jugó muy bien. Los hinchas de la Liga de Quito hablan muy bien de él. Al final del día, siento que Ruglio necesita ir a buscar 2 o 3 zagueros más. Por lo que leí, parece que Lema podría venir a Peñarol en junio, por el momento son solo rumores. Pero creo que tenemos que mirar a nuestros zagueros y preguntarnos si realmente nos ayudarán a medida que avanza la Copa Sudamericana. Y bueno gente, como siempre, deja tus opiniones en la sección de comentarios, las estaré leyendo. Y también para los que han estado preguntando cuándo haré un grupo de Discord, para que la comunidad se junte y hable de Peñarol, estoy trabajando en eso, les tengo al tanto. Y bueno gente, si te gustó el video, deja un like, suscríbete, voy a estar leyendo tus comentarios. Peñarol juega este sábado contra Fénix, obviamente van a tener un video de reacción de ese partido. Y dale, nos vemos gente, cuídense.